es Arias. Vendrá el centro de Arias. Cuidado con Pizzi. Va Pizzi, el cabezazo. Será para el gol. Borsani con la pelota. Encina que la quiere. La tiene el Zapito. Acompaña también Ferrari. Toca cortito. Otra vez Encina. Mirá la que la salió. Encina. Pinta el Terito, pasó de María. Qué jugada armó de María, esto sigue, pelota de gol. Llega Rubén, le pifió. Rubén otra vez metió un taco. Saca de Vaca, Encina, gol. Encina, gol. Gol. De Central otra vez. Rubén lo armó de María, el narigón de María, Rubén, y finalmente el Zapito Encina. Central va a ganar en Paraguay y tiene chance de clasificarse. Central 3, el Sapo Encina 1 para Cerro. Lo liquida Central. Está. Atención que se viene por aquí Becker, espera en el área Toledo, se viene Becker, encara Becker, va Becker, va Becker, penal sobre Becker, te lo dije, Guerra. Este juega bien, penal sobre Becker, la falta que marca Beligoy, en 28 minutos, hay penal para Central, lo voltearon a Becker, el pibe juega bárbaro. Amonestado el hombre de Sarmiento, penal para Rosario Central, y la chance de la apertura la tendrá el equipo de Russo. Aguilar el amarillo, el amonestado. Vamos a observar, encara Becker, y ahí cuando viene desde el suelo, lo toca, Beligoy al ladito, esta va a ser clarita para verla. Engancha a Becker. Ahí abajo lo agarra con la mano, lo toma con la mano, se equivoca Aguilar, es falta. Es penal, Beligoy al lado. Gambeteaba, ahí lo toma, lo agarra. Es muy claro. Más allá que no era tan efectivo porque Becker se iba. Se tiró el pibe. Y Beligoy cobró la falta cuando parecía que estaba un poquito más cerca Sarmiento que Central, que no llegaba. Ahí la Encina, ¿no? Sí, señor, que ya pateó un penal frente a Instituto y fue desviado en la fecha 18. Ahí el Zapito para pegarle. La orden de Beligoy. Aquí va Encina. No, 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 no. Tendrá que patearse de vuelta. Había invasión en lo que marca Beligoy. ¿Vos sabés que Encina algo le dijeron, no? Antes que patee, me parece, los hombres de Sarmiento. Me parece que es una costumbre aquí en esta cancha. Algún bufa le nombra, ¿eh? Le nombra algunos bufas. ¿Qué pasó? A ver, había invasión. Russo le pedía a algún jugador que cuide en el tema del rebote. Y va Encina otra vez. Va Encina otra vez. Se va a adelantar el Zapito. Aquí va Encina por el primero. Encina. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. El Zapito Encina asegurando el palo derecho. Al otro lado fue Chuk, tranquilo, para asegurarlo Encina, después de la gran jugada de Becker, el penal que concreta el Sapo, gana Central, Central por ahora es líder, Central le gana a Sarmiento, Encina dice que Central le gana al de Junín para un tanto contra cero. El encuentro, Encina y el Gato César, 0-0 por ahora, el partido quiere abrir la cuenta Central, señores, a ver, va Encina, se mueve el Gato. Encina. ¡Gol! De Central a los 25, sí, a los 25. Lo hizo el Zapito. De penal, Encina dice que Central le está ganando a Boca Unidos. 1-0. Qué loca manera, debutando un penal otra vez de esa forma, ¿no? Enseguida lo comenta el señor Trigini. Qué carrera extraña. Cara a cara con Taborda. 7 minutos. Va Encina. Encina. ¡Gol! De Central a los 7 minutos. Sí, a los 7. Ya gana el líder, ya gana el puntero en Mendoza. Luego lo hizo el Sapo Encina, Central 1, Independiente Rivadavia 0. Atrás para Delgado, que levanta una para Carrizo, que va. Se viene Carrizo, a ver si llega Carrizo para meter el centro. Levantó la pelota, es para el Zapito. ¡Gol! Señoras y señores, se viene Medina, se viene Medina. Levanta la cabeza, Medina, Medina, Medina.
Allí la tiene Delgado, viene Delgado, será gol de Valencia esto, viene Delgado con la pelota, viene corriendo Musto, merece ser gol de Musto, allí corre Musto, encara la marcación de Torre en el taque, genial, la tiene Encina, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, Encina, 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 gol, gol. Para decorar la goleada, Hernán Fabián Encina entró para definir después de otra jugada de Damián Musto. Señor.